Con una participación de 200 expositores, el gobernador Héctor Astudillo Flores inauguró el Foro Guerrero Nos Necesita Emprendedores. El evento se desarrollará este 30 de noviembre y 1 de diciembre y se espera la asistencia de más de 5.000 visitantes. El Ejecutivo Estatal dijo que en Guerrero se impulsa a los emprendedores para promover el desarrollo integral. Porque en diciembre, de los recursos que también estamos juntando, por ahí del 16-17, vamos a darle otro empujón a un grupo de emprendedores que ya platicamos con Jaime para ver si podemos juntar una buena cantidad de milloncitos de pesos y también fortalecer a los emprendedores que tienen que ver con algunas otras empresas. Es el compromiso del gobierno del estado de Guerrero, de su amigo, de su paisano Héctor Astudillo, impulsar todas las iniciativas, especialmente de jóvenes y de todos aquellos guerrerenses, jóvenes y no jóvenes, que tengan el interés de poder iniciar alguna actividad económica. En su intervención, Jaime Nava Romero, director del Instituto Estatal del Emprendedor, dijo que este foro es el punto de partida para desarrollar distintas iniciativas de empresas y consideró primordial integrar en un mismo espacio a quienes son parte del ecosistema emprendedor. Todas las oportunidades que hay para que los emprendedores puedan crecer, detonar sus ideas. Sin duda alguna, es digno de mención que estamos presentando las mejores propuestas, los proyectos que van a detonar la economía y que se pueden colocar no solo en el mercado interno, un impacto positivo en más de 200 empresas expositoras. Queremos que por lo menos 1.000 emprendedores se vinculen a la red de negocios que tenemos. En tanto, la coordinadora de proyectos especiales del Instituto Nacional del Emprendedor, Diana Hernández Lomelí, dijo que hasta el momento el INADEM ha ejercido 123 millones de pesos en Guerrero. El año pasado ejercimos 107 millones de pesos del Instituto Nacional del Emprendedor por convocatorias abiertas. El día de hasta hoy tenemos cerrado 123 millones de pesos, lo cual significa alrededor de 14 millones de pesos en esto. ¿Y esto qué resultado, qué significa? Uno, el acompañamiento que el Instituto Guerrerense del Emprendedor le ha dado a los emprendedores, que independientemente de las convocatorias que tienen, los acompañen para las convocatorias del Instituto, está reflejado en los resultados que tenemos en este momento. El liderazgo del Secretario de Desarrollo Económico para empujar proyectos estratégicos del Estado que detonen la competitividad también ha tenido resultados muy importantes. Tuvieron temas incluso arrastrando consecuencias de administraciones pasadas que el gobernador las asumió con responsabilidad y a su vez permitió que ejerciera recursos. El emprendedor Israel Barajas Rojas, con la empresa de paletas de hielo Nutrimich, expresó su agradecimiento al gobernador. Nuestro reconocimiento, señor gobernador, por haber creado el Instituto Guerrerense del Emprendedor. Es un gran paso, hoy es un día histórico por eso y estamos muy agradecidos con usted. Y por favor, en nombre de todos los emprendedores, en nombre de todas las emprendedoras, le pido que siga fomentando el espíritu emprendedor. Muchísimas gracias. Durante los dos días se contará con 8 pabellones temáticos y 3 unidades móviles de capacitación. Entre los temas que se abordarán están mercado emprendedor, innovación y desarrollo tecnológico, financiamiento para el desarrollo y aceleración de empresas y compañías. Se contará con la presencia de destacados personajes como el astronauta Rodolfo Neri Vela, el experto en incubación de empresas Carlos Maynor Salinas, el exdirector general de Google México, Gonzalo Alonso, entre otros. Cristian Marmolejo, camarógrafo, para Radio y Televisión de Guerrero, Valeria Juárez.